Muchísimas gracias, buenas noches. La reapertura de las clases presenciales dependerá de la evolución de la pandemia, así como el proceso de vacunación, que será evaluado en base a un mapeo elaborado por las autoridades, anunció el ministro de Educación, Roberto Fulcal, al término del encuentro del Consejo Nacional, en el que participaron representantes del magisterio, de los padres de familia y empresarios. El funcionario detalló que el cronograma o plan estratégico general para el cuatrenio 2021-2024 fue elaborado por un grupo técnico con representantes de los ministerios de Salud y Educación. El mapeo significa una identificación del comportamiento de la pandemia en cada una de las provincias, de los municipios y de los distritos escolares. Es ese mapeo lo que nos va a decir con cuántos centros educativos comenzaremos y con cuántos estudiantes comenzaremos. Pero también los protocolos van a incluir otros elementos como que tiene que ver con la gradualidad, por ejemplo, con la división de un grado para que vaya un grupo en un momento y otro grupo en otro momento. Aunque sin dar detalles sobre el protocolo, Fulcal adelantó que los centros educativos solicitarán un consentimiento de los padres de cada estudiante para que sus hijos sean aceptados en las aulas. Las autoridades de educación hicieron el anuncio en momentos en que aún se desconoce cuándo terminará el presente año escolar. Por supuesto, esta información será ampliada en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. Ahora yo retorno con ustedes a los estudios.